La segunda. La segunda. Séptima, séptima, Pablo. 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 Dele. Dele, dele, el tercero. Segundo. Uy, se me olvidó decirte algo. Mira, mis. En aquí, donde dice, corrige las palabras y coloca tildes según las reglas de acentuación, puntuación especial. O sea que tengo que poner tildes a todas las palabras donde esté acá. Y si algunos no tienen su tilde, ¿qué? Quedan así porque algunos no son tildados. Ah, gracias, Miss.
Me llamo Marcelo. Sí, yo el año pasado. Sí. Sí, mis. No, mis. No, mis. No, no, mis. No, mis. Sí, mira que mientras más te equivocas, más aprendizaje hay. Basta de plástico, por favor. Supermercado sin envases plásticos, genial. Restaurante que no generen desperdicios. Wow, qué bien. Podríamos pensar que estamos avanzando. Pero no. En los últimos 80 años, la humanidad ha generado más de 8.000 millones de toneladas de plástico, según reportan investigadores. Esta obra evidente en la revista Ciencia Avances, por esa razón se suman más y más toneladas. ¿Mis? ¿Mis? Ay, profesora. Que no. ¿Dónde? Que no. No le veo. ¿No dejamos? Ya. No dejamos de usar plástico y... En consecuencia, tenemos montañas de desechos que no paran de acumularse. ¿Ni puedo yo? Hasta que apareció el plástico y con él la basura. Apenas existen leyes regulares al respecto. Y ni hablar de empresas privadas que se preocupan de reciclar la basura a menudo. Todo el plástico termina en ríos o simplemente enterrado. ¿Qué vamos a hacer con el plástico?
han generado hasta ahora. Deberíamos pensar y cambiar la idea. La ecuación es menos plástico. Más reciclaje de tal forma que reduzcamos la contaminación. Tú y yo no puedo continuar, ¿no? Aunque suene complicado, no lo es. Algunos países africanos están haciendo conciencia de este problema. Por ejemplo, sí, me estoy acá. Por ejemplo, en una Ruanda desde el 2004, las bolsas de plástico están prohibidas y quien bote al piso una botella plástica debe pagar una multa. En algunos países que están prohibiendo los plásticos, como lo hemos dicho, sueño con que ningún supermercado entregará con esto para cantar victoria. No, el cambio real comienza por la mentalidad de las personas. Deberíamos partir. Deberíamos partir por renunciar a todo lo superfluo, algo que sin duda nos beneficiará a todos. De reciclar las botellas y no botarlas. Sí, es el motivo de la trata es para que las personas aprendan a reciclar y cuidar el planeta, porque es... Miss, te hablo sobre todo también. Que no puedes botar las botellas en el piso porque si no te dan la multa de la. Informar y enseñar. Hacer reflexionar a las personas.
Inicio. Introducción. Introducción. Desarrollo. El desarrollo. No tengo desarrollo. Conclusión. 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 Conclusión, me hice todo. Y no me falta el trabajo, ¿vale? ¡Mí me falta! ¡Mí me falta! Mira, espera, mi parte. Yamis. Opciones para persuadir, características. ¿De qué, Miss?
Se utiliza argumentos y es original. Miss presenta el tema y expone su postura. Miss, ¿puedo ir al baño, por favor? Gracias, Miss. Sí, Miss. Desarrollo. Expresa los argumentos. Resume lo expuesto, reafirma su opinión. Escoge el tema, debe ser de tu interés. Determinantes, unas tesis. Preguntarle cuál es tu opinión frente a ese tema. Establece los argumentos, piensa cuáles son las razones por las que están a favor o en contra. Escribe un borrador, revisa un texto. En donde dice escribe un borrador, escribe la primera versión de tu texto. Emplea conectores para lograr la cohesión. Revisa tu texto. Recuerda revisar y corregir tu texto. Ya, Miss. Los conectores consecutivos son aquellos que unen dos oraciones en las que una es el resultado o conclusión de la otra. Por ejemplo, de ahí que, en consecuencia, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, por eso, de ahí la razón. Por esta razón, entonces, de manera que, así que, en ese sentido, de tal forma, ya que observa los conectores consecutivos que se han empleado en el texto leído.
Sí, Miss. ¿Yo, Miss? Cuidado del medio ambiente. Pídele a uno de tus compañeros que descubra la respuesta de la adivinanza que creaste en tu libro de área. Luego, elige uno de los siguientes temas para elaborar tu texto. Cuidado del medio ambiente, Miss. Dos, Miss, dos. Dos, Miss. Argumentativo. Público en general. General. Al público general. Amigos, los perros, los amigos. ¿No maltrata animal? Miss, sabía que hay personas que van a las playas haciendo ahí tiburones
y cazan los tiburones solo para cortarle las aletas y dejarlos ahí todos muertos ahí en el agua, solo para usar su aleta. Concientizar. A los que maltratan a los perros. Profesora, hay una, creo que hay una donde hay perros grandes y unos usan unas armas diferentes para probarlos contra ellos, no sé qué era. Unas armas y con ellos le disparaban a los perros. Así. A los osos anteojos los cazan solo por creer que su piel o una parte de su cuerpo es de la suerte o algo por el estilo. Y los golpean cuando hacen algo mal. O no le dan de comer. Es lógico, también hacen. Porque hace algo mal, ¿no? Que una persona está golpeando el pelo o algo así. Playas, mis también, donde cazan a los delfines. En el zoológico también. Sí.
Zeta. Zeta. Miss, ya no más cazadores furtivos, Miss. Ya no más cazadores furtivos. Miss, también los que cazan a los tiburones blancos, Miss, por sus aletas. No más extinción de animales, Miss, y de plantas. Miss, yo sé uno. Protección para las áreas verdes. Miren, yo ya tengo mi gatito y esto ya, mi hermano lo encontró en la casa. Nomás el cielo para que se no lo han construido. Mi hermano encontró este gatito en ese hospital. Le dije, si no se lo llevaba, se iba a matar. Más el cielo para los animales. ¿Necesitas comida? Porque ellos no se requieren comida. No. Mis, a mí ya no me alcanza. Y sabes, todos pensamos bien, pero al final de cuentas nadie se ayuda. Miss, ¿conoces el mercado Ceres? Miss, ahí Miss, había un perrito llorando. Necesitaba dinero para su operación, ya que decía que le habían atropellado sus patitas. Y lloraba y lloraba, a mí me daba bastante pena, y por eso con unas chiquillas que encontraba por ahí, les decía que me ayuden por favor a darle agüita. Con ellas le cuidaba yo al perrito. Le cuidábamos entre todos. Le dábamos dinero y le poníamos una sombrita o a veces le dejábamos algo para que esté más cómodo. Ya quedaba mucha penita. Miss, ¿puedo hacerlo un poquito? Sí, ya terminé. Formal. Formal, Miss. Formal. Sí, no. Formal.
el cuidado y alimentación de los animales. Ya terminé. Mis no va a prestar asistencia, solo faltan 5 minutos. ¿Ya dejó de grabar?